Hoy vamos a preparar una bechamel sin utilizar leche, a base de tofu y yogur de soja. ¿Estáis preparados? Lo primero que vamos a hacer es coger un tofu, en este caso con finas hierbas, para hacer nuestra bechamel en un plis plas. Cortamos el tofu en trozos pequeñitos para luego triturarlo con el yogur de soja. Ponemos el tofu y más o menos la misma cantidad de yogur de soja. Una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva. Esto ya lo tenemos. Retiramos la turmix y nos vamos a preparar unos champiñones para poner la bechamel. Mirad, es muy sencillo. Quitamos el tronco del champiñón, retiramos la posible tierra que puedan tener, pero muy importante, nunca lavar los champiñones debajo del agua. Cogemos nuestra bechamel de tofu y yogur de soja y rellenamos el hueco de los champiñones. Añadimos una pizca de orégano y un poco de levadura de cerveza, que nos va a recordar al queso rallado. Ya tenemos nuestros champiñones bien gratinaditos y los vamos a presentar. Hacen un olorcito realmente rico. Una hojita verde y tenemos el plato preparado.